Chile, el país que desafió a la naturaleza de su geografía. Los espectaculares paisajes naturales convierten a Chile en uno de los países más biodiversos del mundo. Este país, marcado por la cordillera de los Andes, es uno de los más activos sísmicamente en el planeta. La historia de Chile y sus terremotos ha sido trágica. Ciudades, puertos, campos agrícolas enteros han sido arrasados por sismos y tsunamis. Estos eventos han causado pérdidas humanas, económicas y también de su patrimonio histórico. En Chile se ha registrado el mayor sismo documentado en la historia, y de hecho, su geografía ha cambiado por movimientos telúricos. ¿Cómo los terremotos han marcado a la sociedad chilena? ¿Por qué ocurren estos sismos en su territorio? Estas preguntas y más sobre el país del sur serán respondidas en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La República de Chile se encuentra en el sur de América. Su territorio se extiende por 756.102 kilómetros cuadrados del continente, con 6.435 kilómetros de línea de costa. Su estructura territorial es bastante reconocible, pues es un país muy largo y muy estrecho. Mide 4.270 kilómetros entre su frontera con Perú al norte y el Parque Nacional Cabo de Hornos, al sur del país, en la Antártica chilena. Su latitud es de 445 kilómetros en su punto más ancho y apenas 90 kilómetros en su punto más estrecho, en el sur. Chile tiene 19 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Santiago de Chile, donde viven más de 6.2 millones de personas. Junto con Uruguay y Argentina, Chile forma parte del Cono Sur, la región más austral del continente americano, que tiene forma de península. Chile limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Paso de Drake, el mar que separa Sudamérica de la Antártida. El territorio chileno tiene un área continental, una parte insular y otra zona en la Antártida. La región continental es la mayoría del territorio nacional. Comprende desde la cordillera de los Andes hasta el litoral con el Océano Pacífico. La parte insular está integrada por más de 6.000 islas y archipiélagos de origen volcánico. Esto incluye islas en América y Oceanía. En este continente destaca la famosa Isla de Pascua, conocida por sus monumentales estatuas de piedra talladas por los antiguos Rapa Nui en el siglo IX y que se ubica a más de 3.759 kilómetros al oeste de Santiago. Finalmente, la zona de la Antártida de Chile abarca 1.250.257 kilómetros cuadrados. Teóricamente, la Antártida no es jurisdicción oficial de nadie. Sin embargo, siete países reclaman soberanía de distintas partes del continente: Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Pero el Tratado Antártico de 1959, del cual Chile es firmante, se establece que la Antártida solo se podrá usar para fines pacíficos o científicos, por lo que su exploración con propósitos militares o para pruebas nucleares está prohibida. Por cuestiones climáticas, orográficas, culturales, económicas y biológicas, Chile se puede subdividir en muchas regiones. Para los intereses de este video, hablaremos de dos subdivisiones de carácter geográfico. Del lado oeste del país se encuentra su principal símbolo natural, la cordillera de los Andes, la cordillera continental más larga del planeta. Incluye montañas, volcanes, lagos, bosques y glaciares, y se extiende por 8.500 kilómetros. Recorre siete países de Sudamérica. De norte a sur estos son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La cordillera de los Andes es una frontera natural de Chile con Argentina y Bolivia. En este conjunto de montañas está el punto más alto de Chile, el Nevado Ojos del Salado, que tiene una altitud de 6.891 metros sobre el nivel del mar. Es el volcán más alto de la Tierra. En la región central del territorio chileno se encuentra la Depresión Intermedia, una región compuesta de llanuras, valles y desiertos, flanqueada por dos sistemas montañosos,
la mencionada cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa. El punto más alto de la cordillera de la Costa es el cerro Vicuña Mackenna, que tiene 3.114 metros sobre el nivel del mar. En la cordillera de la Costa se ubican algunos de los observatorios espaciales más importantes del mundo, pues cuenta con un promedio de 350 noches despejadas al año. Aunque también es cordillera, esta tiene menor altura que la de los Andes. Chile también tiene las planicies litorales, áreas ubicadas entre el mar y el inicio de la cordillera de la Costa. Al norte de Chile, las planicies costeras son interrumpidas por enormes acantilados, pero en la región central, las planicies son más extensas, donde se han establecido ciudades costeras, como las populares Viña del Mar o Valparaíso. En las escuelas también se enseña que Chile se divide en cinco regiones naturales: el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. En líneas generales, podemos decir que el norte chileno es una región desértica. Allí se encuentra el desierto de Atacama, que se extiende por 105.000 kilómetros cuadrados. Este desierto es rico en recursos minerales, como cobre, hierro, oro, plata, boro, litio, nitrato de sodio y sales de potasio. También se considera el lugar con mayor radiación solar del planeta, y por eso está en camino de convertirse en la mayor planta termosolar de América Latina. En la región centro de Chile, el clima es similar al Mediterráneo, con valles fértiles, ideales para la producción agrícola de cereales y granos, como trigo, maíz, arroz, también frutas, como manzana, peras, duraznos y, sobre todo, uvas. Chile es un importante productor de vinos. De hecho, sus numerosos valles vitícolas tienen denominación de origen controlado para los vinos que allí se producen. La región sur es la menos poblada, pero tiene quizás los paisajes australes más espectaculares del mundo. Aquí se encuentran los grandes parques nacionales de Chile con lagos, glaciares, ríos y bosques. ¿Por qué hay tantos terremotos en Chile? Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta. Durante el año 2020, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó 7.826 sismos, con magnitudes de entre 2.5 y 7.0 en la escala de Richter. Chile tiene el récord del terremoto más potente registrado. Hablamos del gran terremoto de Valdivia, ocurrido el domingo 2 de mayo de 1960. Este terremoto tuvo una magnitud de 9.5. Destruyó ciudades enteras, provocó un tsunami que arrasó pueblos costeros, y durante este evento se reportó el hundimiento o levantamiento de la superficie. Así ocurrieron cambios drásticos en el paisaje, con nuevos relieves en el territorio y alteración en la línea de costas. Los terremotos han acompañado desde siempre la historia de este territorio. La antigua cultura indígena mapuche, por ejemplo, consideraba que los terremotos eran una expresión del desequilibrio cósmico que se corregía con ritos para sus dioses. Los terremotos han marcado la historia contemporánea de Chile. Han determinado su paisaje urbano, arrasado su herencia arquitectónica colonial y han obligado a las autoridades a implementar normativas estrictas en la construcción de nuevos edificios. Pero, ¿por qué Chile es tan propenso a sufrir grandes terremotos? Bajo el territorio chileno se encuentran varias placas tectónicas que convergen a una velocidad mucho mayor que otras placas en el mundo. Además, Chile forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica que alberga la mayoría de los supervolcanes del planeta. Hace 600 millones de años en el planeta existía un solo continente, que conocemos como Pangea. Hace 300 millones de años este gran territorio mundial se fragmentó en dos grandes subcontinentes, Laurasia y Gondwana. El territorio que hoy es Chile pertenecía a este último bloque continental hace unos 135 millones de años. Las masas continentales empezaron a moverse y eventualmente formarse como las conocemos ahora. A finales de la era Mesozoica, hace unos 65 millones de años, se comenzó a formar la cordillera de los Andes por la convergencia de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Las placas tectónicas son como fragmentos de un rompecabezas, distribuidos en todo el planeta. Estas placas se ubican en la litosfera, es decir, la capa ubicada debajo de la corteza continental y la corteza oceánica. En el planeta existen 14 grandes placas tectónicas y otras 43 placas menores. Chile se ubica sobre la placa sudamericana, frente a las costas chilenas. Hay otras tres placas, la placa de Nazca, la placa antártica y la placa Scotia,
Las placas tectónicas están en constante movimiento, deslizándose, chocando o provocando otro fenómeno llamado subducción. La subducción ocurre cuando una placa se sumerge por debajo de otra. Esto sucede con la placa de Nazca, que avanza hacia Chile y se introduce por debajo de la placa continental sudamericana. El proceso provoca una enorme tensión, se acumula energía y tarde o temprano se genera lo que conocemos como sismo. Pero en el caso de la región austral chilena, la sismicidad está asociada también al proceso de deslizamiento horizontal de las placas sudamericana y Escotia, que causa la falla Fagnano-Magallanes, la cual cruza la isla grande de Tierra del Fuego. Por eso en Chile se presentan distintos tipos de sismicidad, sumado a lo anterior, en la zona montañosa compartida por Chile y Argentina, inicia el cinturón de fuego del Pacífico. Este cinturón tiene un conjunto de fronteras de placas tectónicas que dio origen a un corredor volcánico que sube por toda la costa sudamericana, atraviesa Centroamérica, avanza por el Pacífico mexicano hasta llegar a Norteamérica y cruzar hacia el mar de Bering. Al otro lado del Pacífico desciende por Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia, Brunei, Papúa Nueva Guinea y llega hasta Nueva Zelanda. El cinturón de fuego se extiende por más de 40.000 kilómetros. A su paso se cuentan 452 volcanes y algunas de las fosas oceánicas más profundas del planeta, como la fosa del Japón, la fosa de las Marianas y la fosa de Perú-Chile. El cinturón de fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más activas del planeta. Por eso, los territorios que se encuentran a su paso tienen una intensa actividad sísmica. Por eso Chile es uno de los países más propensos a sufrir grandes terremotos. Su convergencia entre varias placas tectónicas es la principal condición natural del territorio chileno y ha dado lugar a sus paisajes espectaculares, pero también a un largo historial de desgracias, tragedias y destrucción de ciudades, pueblos y de su patrimonio histórico. El terremoto más potente que ha registrado la humanidad. En Chile ocurren terremotos y megaterremotos. Estos últimos ocurren con una frecuencia promedio de uno cada 50 años. Los más recientes ocurrieron en 1960, cuando se alcanzó una magnitud de 9.5, y en 2010, con una magnitud de 8.8. Estos datos son parte de una investigación realizada en 2018 por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. La investigación señala que la gran diferencia entre los terremotos y los megaterremotos, como Valdivia en 1960 o Maule en 2010, es que los megaterremotos son tan grandes que rompen toda la zona de contacto. Mientras que los terremotos menores a 8.0 rompen solo una parte de la zona, esto tiene una implicación directa en el alcance de los tsunamis. Los megaterremotos tienen una gran extensión longitudinal, norte-sur, por lo cual generan enormes tsunamis regionales. El Centro Sismológico Nacional de Chile reporta un promedio de entre 7.000 y 8.000 sismos por año, mientras que en 2019 se registraron 7.733 sismos, en 2020 se reportaron 7.826. La inmensa mayoría de estos movimientos telúricos son imperceptibles para la población. Sin embargo, Chile tiene un largo historial de terremotos y megaterremotos que han dejado ciudades enteras en ruinas. El primer terremoto registrado en este territorio ocurrió el 8 de febrero de 1579. Concepción, una ciudad costera al sur de Chile, fue una de las más afectadas. El terremoto y un posterior tsunami dejaron la ciudad prácticamente arrasada. Se dice que fue el primer terremoto que experimentaron los españoles en territorio chileno. El maremoto se adentró en la ciudad, con olas de hasta 4 metros. Los habitantes huyeron hacia los cerros cercanos. Dos siglos después, en 1751, ocurrió otro gran terremoto en Concepción. La ciudad volvió a quedar devastada por el sismo y las inundaciones posteriores. Como consecuencia, las autoridades reubicaron la ciudad, trasladando a sus habitantes al Valle de la Mocha, donde se asienta Concepción actualmente. En el siglo XIX hubo dos terremotos que afectaron gran parte de Chile. El primero ocurrió en noviembre de 1822 y se sintió desde Concepción en el sur hasta Antofagasta en el norte. Alcanzó los 8.5 grados de magnitud y trajo marejadas que destruyeron los puertos de Quintero y Valparaíso. El segundo ocurrió el 20 de febrero de 1835 en Concepción y Talcahuano. Como ocurrió en el pasado, el movimiento sísmico y el tsunami siguiente arrasaron ambas ciudades y muchas otras poblaciones del centro y sur del país. Este suceso fue presenciado por Charles Darwin, que
quien se encontraba en la ciudad de Valdivia como parte de la expedición del HSM Beagle. En su obra Observaciones Geológicas en América del Sur, Darwin aprovechó su experiencia para hablar de los cambios geológicos. En el siglo XX, el recuento de terremotos catastróficos incluye el de Valparaíso en 1906, con una magnitud de 8.2. El terremoto de Talca de magnitud 7.9, ocurrido en 1928, el terremoto de diciembre de 1950, en las cercanías de la ciudad de Calama, tuvo una magnitud de 8.0. Todos estos desastres propiciaron la creación de legislaciones como la Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1935. También la creación de instituciones como la Corporación de Fomento y Reconstrucción, encargada de dirigir las labores de reconstrucción tras diferentes sismos. Pero ningún antecedente preparaba a la población chilena para el megaterremoto de Valdivia, ocurrido el domingo 22 de mayo del año 1960. Considerado como el terremoto más potente registrado en la historia, este sismo alcanzó una magnitud de 9.5 y afectó gran parte del sur y centro del país. Los efectos del sismo llegaron al otro lado del mundo. Un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura recorrió todo el Océano Pacífico, hasta llegar a las costas de California, Japón, Hawái, Filipinas y Nueva Zelanda. Valdivia, ciudad costera al sur de Chile, tuvo la mayor destrucción. Prácticamente toda la ciudad quedó en ruinas. Además, el río Calle Calle que atraviesa la ciudad se desbordó e inundó todo el centro urbano. El sismo liberó una energía equivalente a 20.000 bombas atómicas como las de Hiroshima y Nagasaki. Se estima que el eje terrestre se movió 3 centímetros. Otras comparaciones señalan que la energía liberada por el megaterremoto fue similar al 22% de la energía liberada por todos los sismos ocurridos entre 1906 y 2005 durante todo un siglo. Se estima que por causa de este sismo murieron más de 2.000 personas, entre atrapados por escombros y arrastrados por las corrientes del tsunami, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Otras 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Este megaterremoto cambió la geografía chilena. Mientras grandes porciones de tierra se hundieron, otras se levantaron varios metros sobre su nivel anterior. Por ejemplo, Valdivia se hundió 2.7 metros. Lo mismo sucedió en otras comunas costeras, como Maullín y Chiloé. En cambio, en la isla Guafo, el terreno se alzó 4 metros, mientras que en la isla Guamblín se elevó 5.6 metros. Como consecuencia del megaterremoto, algunos ríos cambiaron su cauce. Hubo llanuras que se convirtieron en humedales, lo que atrajo plantas y especies de aves que no se veían en esas regiones. El cambio de tipo de suelo causó la pérdida de miles de hectáreas de campo agrícola y de pastoreo. El 27 de febrero de 2010, se produjo el segundo terremoto más catastrófico en la historia de Chile. Alcanzó una magnitud de 8.8. La zona de ruptura se extendió a lo largo del contacto entre las placas sudamericana y Nazca. El movimiento duró 4 minutos y fue percibido incluso en ciudades tan lejanas como Buenos Aires, Argentina y Sao Paulo, Brasil. Se contabilizaron 525 muertos, 500.000 viviendas destruidas y un total de 2 millones de personas damnificadas. De acuerdo con la NASA, la violencia del terremoto produjo un cambio en la rotación del planeta en 1,26 microsegundos y también inclinó el eje terrestre unos 8 centímetros. Chile contra los terremotos. En los últimos años, Chile ha legislado e implementado distintos programas para reducir los efectos destructores de los terremotos. Estos programas se basan en 2 pilares: educación ciudadana y vigilancia del cumplimiento de las normas de construcción. Ambas vertientes explican por qué los más recientes sismos han tenido impactos menores en muertes y daños a la infraestructura urbana en comparación con sismos de hace unas décadas. Al igual que Japón, Nueva Zelanda o México, Chile ha aplicado distintas normativas y soluciones de ingeniería para construir edificios que eviten tragedias mayores. Además, los expertos insisten en la educación cívica para que los ciudadanos sepan cómo actuar en situaciones de emergencia. La clave de construcción, señalan expertos, está en la aplicación de estructuras de hormigón armado y acero, materiales lo suficientemente flexibles y resistentes que permiten que una construcción se pueda mover y balancear sin derrumbarse por un terremoto. Los paneles de hormigón armado, en combinación con acero, hacen que la energía de un sismo se disipe, así se mantiene la resistencia. Los disipadores sísmicos evitan que el movimiento se transmita a la estructura central del edificio y la energía es más bien absorbida.
Las normas NH433 y NH2369 obligan a las constructoras chilenas a cumplir con ciertas normativas técnicas que regulan el diseño y la construcción de edificios urbanos e industriales. La fórmula para la construcción de edificios resistentes se calcula tomando en cuenta tres elementos: las características de los materiales de la estructura, el tipo de suelo y la zona sísmica en que se encuentra la edificación. La normativa chilena establece tres tipos de daños que las construcciones pueden tener ante un terremoto. 1. Daños moderados. La construcción debe estar preparada para moverse y regresar a su posición original sin daños de ninguna consideración. 2. Daños fuertes. Los edificios pueden sufrir pequeñas fisuras y deformaciones tras el sismo. 3. Daños severos. Aunque la construcción haya presentado daños estructurales de consideración, no colapsa durante el sismo y se salvan las vidas de los residentes. La región ubicada en las proximidades a la cordillera se considera una zona de bajo riesgo, en tanto que las áreas más cercanas a la costa cuentan con el peor tipo de suelo para la resistencia sísmica. Ricardo Herrera, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, asegura que la normativa del país obliga a desarrollar estructuras mucho más resistentes que en otros países. En Chile se cumplen las reglas de construcción. Tenemos además una ley que señala que los diseños de cierta altura tienen que ser revisados por un equipo independiente que verifica que se esté cumpliendo con la norma. Nadie construye sin un respaldo de este tipo, asegura el académico. Otra clave importante es la educación ciudadana. Aunque un sismo inevitablemente provocará sustos y crisis nerviosas en algunas personas, la ciudadanía sabe cómo actuar. La población está consciente de que no puede usar elevadores durante un sismo, sabe qué lugares dentro de una casa son los más seguros y están informados sobre las zonas de seguridad donde deben buscar refugio ante el riesgo de un maremoto. Tras el gran terremoto de 2010, las autoridades reforzaron sus programas de simulacros en las zonas costeras de Chile. La institucionalidad alrededor de los terremotos es otra de las lecciones aprendidas por el gobierno chileno después del año 2010. Hasta antes de este terremoto solo existía el Servicio Sismológico Nacional, una entidad que depende de la Universidad de Chile, donde trabajan 14 personas. Tras el terremoto del año 2010, el gobierno creó el Centro Sismológico Nacional, con un presupuesto mayor, donde se cuentan más de 50 profesionales encargados de monitorear el territorio nacional. Hasta antes de 2010 se documentaban o detectaban un promedio de 4.000 terremotos por año. Ahora se logran documentar alrededor de 8.000 sismos anuales, una mayor información sobre el comportamiento del territorio. Si bien los terremotos no pueden predecirse, los científicos han encontrado en la superficie terrestre indicios que preceden a los grandes terremotos. El doctor Marcos Moreno Sweet, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, publicó junto a otros autores un artículo en la revista Nature en el cual postulan que meses previos a los terremotos de Chile 2010 y Japón 2011 se produjeron oscilaciones de la superficie terrestre en extensiones de unos 1.000 kilómetros en cada país. Tras ello se generó el desacople de las placas tectónicas que provocó ambos sismos. En palabras del doctor Marcos Moreno, esto significa que gracias a los datos satelitales, hoy podemos identificar con gran precisión cómo se deforma la superficie de la Tierra antes de grandes terremotos, y esto permite establecer los cambios que pueden estar relacionados a los procesos que desencadenan los terremotos. Sabiendo la historia sísmica de la zona, uno puede estimar la acumulación de energía e identificar zonas donde podría haber un terremoto en el futuro. Ahora con GPS podemos tener un monitoreo continuo en el tiempo y recopilar pequeños cambios, y con eso ver las señales previas, declaró. La experiencia con los terremotos ha dejado en Chile importantes lecciones para reducir su impacto. Las normativas de construcción para el diseño de edificios sólidos y seguros, además de educación ciudadana, han sido claves para la relación de la sociedad chilena con su entorno y la naturaleza de su territorio. Una vez más, estos avances y las recientes investigaciones demuestran el valor de la ciencia para mejorar la vida, prevenir tragedias y protegernos ante los riesgos que implica la naturaleza. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales.
que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasys.